Aye y Matías están por ahí. Acá estamos. ¿Qué Bueno, tal? ahora sí, es momento de comenzar. Bueno. Les damos la bienvenida al tercer Aprendiendo del Año, un ciclo de charlas organizado por la Comisión de Jóvenes del Círculo del Consejo, perdón, del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina. Ellos son Ayelén Tejada, coordinadora de eventos en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Matías Oviedo, planificador de eventos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Hoy nos van a hablar sobre la organización de eventos en el ámbito público, detalles, desafíos y muchas cosas que por ahí quienes vemos los eventos desde afuera. O solo somos participantes, no nos enteramos de todo lo que hay detrás. Les doy la palabra a Yelén y a Matías. Bueno, genial, gracias Fede por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, como ahí mencionaba Fede, mi nombre es Ayelén, soy licenciada en comunicación. Hace ya 9 años que trabajo en el gobierno de la ciudad en el ámbito público. Estuve un tiempo desarrollándome en el área de prensa y hace 2 años que ya estoy coordinando eventos en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad. Bueno, continuando con eso, como también nombró Fede, yo soy Matías Oviedo, soy licenciado en Relaciones Públicas. Tengo también 10 años en lo que es el ámbito gubernamental, trabajando en áreas de ceremonial y protocolo, relaciones institucionales y, bueno, y actualmente en eventos con Ayelén en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad. Bueno, tenemos una presentación, ahí les vamos a compartir. Así empezamos con la charla. Unos minutos, creo que ahí se ve, Fede, nos avisas vos si estamos ok. Estamos okay, por ahí sí. Genial. Bueno, arrancamos un poquito lo que nosotros cuando nos propusieron hacer esta charla pensamos en algunas preguntas disparadoras para un poco alinear. Todo lo que implica nuestro rol en eventos. ¿Quieres? Pasamos. Bueno, les leo las preguntas. Bueno, ¿cuál es el rol del equipo de eventos en el ámbito público? ¿Cuáles son los objetivos de realizar eventos en el espacio público? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de planificar eventos? ¿Y cómo se integran esos eventos y las agendas políticas? Nosotros en el área de eventos del Ministerio, en realidad estamos en lo que es la Dirección de Comunicación del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Es un área que está compuesta por diferentes equipos, redes, prensa, diseño, discurso, contenidos, y bueno, estamos nosotros, que lo que hacemos es, por un lado, la organización de los eventos que tienen que ver con los temas del Ministerio y también todo lo que es la agenda de, en este caso, la ministra, que es nuestra principal funcionaria, pero bueno, también de a veces de otros voceros del Ministerio. Es importante destacar un poco que dentro de lo que es el Ministerio se compone de tres subsecretarías centrales que son de Higiene Urbana, la Subsecretaría de Mantenimiento y la Subsecretaría de Paisaje Urbano. Paisaje Urbano. Sí. Y la Dirección de Comunicación a la que nosotros pertenecemos es transversal a todas estas subsecretarías. Es decir, que nosotros tenemos vínculo constante con todo el contenido y con toda la información que hay en cada una de ellas. Exacto, y nuestro rol como también dentro de la Dirección de Comunicación es comunicar precisamente toda la gestión del Ministerio, por eso Matías les decía que es algo transversal. Si querés, seguimos ahora. Bueno, nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo básicamente, cuando arranca el año, es hacer una planificación anual de todo lo que vamos a hacer, más allá que eso después obviamente va sufriendo algunos cambios, pero bueno, para organizarnos en el calendario, lo que hacemos primero es precisamente calendarizar las cosas más importantes que consideramos que vamos a tener que comunicar y de hecho hacer eventos, y para eso nos guiamos con algunas
ítems que son, por ejemplo, las efemérides, que tienen que para ver... Para el que no sabe, sí. Son un poco fechas claves o particulares o alguna celebración puntual, algunas que tienen que ver con, dentro de nuestro ámbito, de lo que sea higiene o alguna de nuestras áreas, y a veces que no, pero que también podemos hacer un aporte sobre eso. Exacto. Bueno, efemérides, hitos de gestión, que eso pueden ser grandes obras o proyectos del ministerio, puede ser alguna inauguración de un parque, bueno, diferentes cosas. La gestión atemporal, o sea, todos los trabajos que más allá de los hitos se hacen habitualmente y que tienen que ver con todas las áreas de competencia del ministerio. Eventos externos, que a veces tienen que ver con otras áreas de gobierno, pero a las cuales nosotros nos sumamos, nos invitan a participar. Y después, en años como este, que es un año de elecciones, también nos guiamos por el calendario electoral, porque bueno, no podemos ser indiferentes a lo que es la veda, si queremos hacer alguna inauguración y tiene que participar algún candidato. Bueno, tenemos que tener bien en claro esos momentos para poder saber cuándo es óptimo hacer un evento o no. Después, siguiendo con eso, lo que hacemos es clasificar estos eventos. Por un lado tenemos los que son eventos públicos estándar y después los que son eventos masivos. Esto en realidad cambia de acuerdo a la cantidad de asistentes. Un evento masivo es aquel en el cual ya se esperan más de 600 personas. Y uno público es alguno quizás más pequeño, como si quizás pasaron alguna vez por una plaza o algún parque. Exacto. Es una pequeña, nosotros llamamos activación, en donde quizás hay algún juego, algunos stands o cosas más reducidas, y no es un gran evento masivo en un espacio más amplio. Exacto. Bueno, y dentro de eso, esos dos tipos de eventos puede haber festivales, ferias, conciertos, actividades deportivas. Después también tenemos todo lo que son eventos institucionales, que son quizás más internos, pueden ser congresos, pueden ser disertaciones, congresos, foros. Mucha articulación también en esta área, que es lo que tiene que ver con la agenda de la ministra y cómo ella puede interactuar con el sector privado, si a veces tiene que disertar o tiene que hablar en representación del ministerio en distintos espacios, intercambio con otros actores involucrados. Y después tenemos también lo que son intervenciones artísticas de alto impacto, que llamamos, que a veces es algo que hacemos en el espacio público para captar la atención de la ciudadanía y promover algún mensaje que a nosotros nos interese. Y después, bueno, tenemos toda la otra parte, que es la agenda política, que les comentábamos al principio, que tiene que ver más con el rol de la ministra, o sea, el relacionamiento entre funcionarios, las recorridas que se hacen para ver la gestión, también articulaciones con el sector privado. Relacionamiento con otras áreas de gobierno, con otros funcionarios, porque a veces esas mismas agendas políticas que uno tiene, propia de su funcionario, la tiene que articular y la tiene que trabajar en paralelo con otros ministros, con el jefe de gobierno, legisladores u otros referentes políticos, en las cuales tienen que ir en conjunto, entonces hay que coordinarlas también con otros referentes. Exacto. Y bueno, la participación de funcionarios en eventos ya sea institucionales, públicos, todo eso. La agenda política está realmente basada un poco en la cuestión del ministro y lo tiene como central. Entonces, sobre él es donde se planifica y se arma toda la agenda para ver cómo participa, dónde participa, en qué lugar, de qué forma, qué decir, qué no decir, y qué mensaje también inclusive crear dentro de su participación. Exacto. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de planificar estos eventos? Por un lado, establecer los objetivos, que en nuestro caso... hay dos que son muy importantes. Por un lado, visibilizar la gestión del ministerio, es decir, todos los trabajos que hacemos desde el ministerio, pero al mismo tiempo utilizar eso para ofrecerle a la ciudadanía, a los vecinos, un espacio de disfrute que sea de calidad, gratuito, accesible en el espacio público. O sea, una de las cosas que nosotros queremos desde el ministerio es que los vecinos se apropien del espacio público y puedan disfrutarlo. Y después, por otro lado, también algo que es muy importante y que también tiene que ver con pertenecer al área de comunicación. O sea, todo lo que nosotros hacemos desde eventos tiene como el objetivo de comunicar, y entonces tenemos que pensar muy bien qué es lo que queremos contar y cómo lo vamos a contar. Es formar un relato integral con el resto de las áreas que componen comunicación, como les dijimos antes: contenido, discursos, redes, prensa. O sea, nosotros trabajamos en equipo con todas las áreas. Después,
Algo que es súper importante también es definir a qué segmento va a ir dirigido este evento. Obviamente no es lo mismo armar un evento para las infancias que un evento quizás para la juventud, o a veces también hacemos eventos que son más de nicho, que puede ser para, no sé, actividades deportivas para runners, o para emprendedores, o quizás para no sé, gente relacionada con el ámbito de la sustentabilidad. Entonces, bueno, eso también nos ayuda a definir los contenidos y, bueno, y pensar los eventos en general. Y obviamente... Perdón, sí. Mati, ya sé que los interrumpo ahora, como sí. Mencionaron al relato y también la sustentabilidad. Cuando piensan en la experiencia de los ciudadanos, ¿piensan también en los diferentes elementos que hacen al relato de cualquiera sea el gobierno, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy por hoy todos los gobiernos... se sumaron y son conscientes de la diversidad y la inclusión, de la sustentabilidad también. Uno de los elementos fuertes de este, del gobierno de la ciudad es la seguridad, también la salud. ¿Incluyen todos esos aspectos a la hora de planificar y ejecutar sus eventos? Sí, sí. Principalmente, mira, uno de los temas que también tienen que ver con nuestra área de competencia por ser espacio público de higiene urbana es la sustentabilidad, es quizás uno de los más fuertes de estas cosas que vos mencionabas. Es algo en el que trabajamos, o sea, con un compromiso muy fuerte para tratar de promover ese mensaje y que realmente sean más los vecinos que se comprometan al cuidado del ambiente. Entonces también pensamos eventos para promover ese mensaje y tratar de generar esa conciencia. Y obviamente después en todos los eventos se contemplan lo que es la seguridad, después igual más adelante lo vamos a ir viendo, pero sí, lo que es la seguridad, lo que es también la salud, tener, no sé, puestos de hidratación, son cosas que se tienen en cuenta también a veces promover desde nuestras ferias gastronómicas, una alimentación quizás muy saludable, como que son cosas que tenemos en cuenta que me parece que también tienen que ver con un cambio social que se está llevando adelante más allá de nosotros, sino en el mundo, digamos, más a nivel global. Creo que estamos empezando en una era en la que cada vez se tiene más conciencia en esas cosas. Y en esa línea también, sumo a lo que dice Yelena, el tema justo encaja bien con esto de definir nuestros stakeholders, porque muchas veces trabajamos en conjunto con otras áreas de gobierno, como puede ser cultura, educación, salud, seguridad, y quizás nosotros armamos algún evento y este evento, decimos, bueno, quizás acá podemos sumar al área de cultura y puede aportar desde su lado, quizás también puede sumarse el área de salud con alimentación saludable o de educación, sí, también con escuelas verdes, digo, pueden haber distintas áreas que pueden trabajar en un mismo evento. Sí, incluso también fuera de gobierno, a veces trabajamos también con ONGs que vienen a dar alguna charla sobre algún tema en particular, como que tratamos siempre de tener cierta variedad en los contenidos que sean tal cual que abarquen estos temas que me parece que están re en agenda. Perfecto. Hermosa respuesta. Sí, continuando, un poco eso es lo que teníamos, la definición un poco de los stakeholders es también un poco eso, y trabajar con distintas productoras, organizaciones, instituciones, es como que lo articulamos constantemente este relacionamiento. Bueno, seguimos un poquito más. Acá tenemos, presentamos estos eventos que son algunos de los más destacados que hacemos y que hicimos como para llevar un poco a tierra lo que estábamos comentando. Hace poquito, justo para el 20 de junio, en realidad lo hicimos el 17 de junio, que era sábado, hicimos la Feria Patria. Es un evento masivo, o sea, en este evento vinieron alrededor de 7.000 personas en circulación durante todo el día. Lo hicimos en Avenida de Mayo, para eso tuvimos que pedir el corte de calle, se pusieron 60 stands de nuestras ferias. O sea, el objetivo principal en este evento era visibilizar las ferias de la ciudad, tanto las gastronómicas como las de artesanos y manualistas, que tengan un espacio para vender sus productos y además ofrecer también un show cultural vinculado a, pues, o sea, folclores, a temas que son bien de nuestra tradición. Es un caso que usamos también un poco esa efeméride, la efeméride de... claro, en este caso el Día de la Bandera, el año pasado, pues también lo habíamos hecho el Día de la Bandera, creo que lo habíamos pensado primero para el 25 de mayo y después lo tuvimos que mover, pero bueno, ahí es como decía él, agarramos una efeméride que tiene cierta relación con temáticas propias para desarrollar el evento. Intentamos adaptarla a ello con lo que nosotros podemos ofrecer o podemos proporcionar desde el Ministerio. Exacto. Después tenemos la Carrera Verde, que es una carrera que se viene haciendo ya hace
como 8 años, no, no tengo ahora bien, pero más o menos, y es una carrera que es súper convocante y que tiene la particularidad de que tiene 2 circuitos, o sea, una misma salida de 2 circuitos, y lo que, o sea, el fin de que tengan 2 circuitos es promover la separación de residuos en origen. Por eso es que un circuito representa lo reciclable y el otro circuito representa la basura. Entonces es una forma de integrar a través de un evento deportivo, que capaz uno puede decir, bueno, es más de nicho, se anotan los runners, pero si bien se anotan también amateurs, pero bueno, a través de un evento deportivo nosotros promovemos un mensaje de sustentabilidad. Y después tenemos, bueno, también el día del reciclaje, fue el 17 de mayo. Acá, más que hacer un evento, hicimos lo que les comentábamos al principio, también una intervención artística. No sé si habrán pasado por ahí. Pasaron esa semana. Sí, me imagino que alguno habrá pasado por ahí, habrá visto el obelisco intervenido con bolsas plásticas. La idea de esto era hacer algo de alto impacto, que los vecinos vean y che, qué está pasando acá, y también era como, bueno, hablar del consumo excesivo de plástico y generar conciencia, como que bueno, tenemos que empezar a cuidar nuestros hábitos, a tener hábitos más sustentables. Entonces bueno, hicimos esta intervención con un colectivo de artistas que vino de afuera. Ese día en la Plaza de la República también hicimos algunas actividades, juegos que tenían que ver con la sustentabilidad. Y lo que nos interesaba también era armar un encuentro en el cual participaran todos los que nosotros consideramos que son personajes o personas que hacen posibles las políticas de sustentabilidad que nosotros llevamos adelante. Acá un poco es también donde se cruza la parte de eventos y la parte del armado de una agenda, porque dentro de esto, dentro de las personas participantes, dentro de los actores involucrados, como decía ayer, había desde funcionarios públicos que tenían relación con el ámbito del medio ambiente, promotoras ambientales o distintas empresas que también tienen influencia, tienen acciones de responsabilidad social y tienen muy marcada su agenda de sustentabilidad. Entonces la idea era también que tanto la ministra como el resto de los actores puedan interactuar, que eso gane mayor visibilidad y poder conseguir lo que sería una foto familia en donde estén los funcionarios, pero también todos los actores de la sociedad civil, organizaciones e instituciones privadas, para poder transmitir también un mensaje de unidad en cuanto al cuidado, el reciclaje y la separación de residuos. Exacto. ¿Vamos? Bueno, acá lo que armamos es un poquito para que ustedes después se puedan llevar lo que es el proceso de producción de armado de estos eventos. Los voy a mencionar, no voy a adentrarme porque es muchísimo, pero bueno, para que ustedes tengan un pantallazo de cómo se arman estos eventos. Por un lado, siempre arranca con un scouting, lo que nosotros le decimos en realidad avanzada, acá adentro. Sí, anteriormente, antes, claro. Varios días antes, que quizás muchas veces es 1 o 2 veces antes, no alcanza una sola vez para ir, pero ir a ver el territorio, digamos. Exacto. Dónde vamos a hacer el evento, a ver qué podemos aportar, cómo cambiarlo, cómo disfrazarlo, cómo jugar con el lugar, digamos. Exacto. A veces, bueno, se visitan las diferentes locaciones. Una vez que se tiene definida la locación, se arma un diseño, un layout de dónde va a estar cada contenido, desde ingreso, egreso, si hay un corte de calle, si hay alguna parte que tiene que ir vallada, si hay un escenario, dónde va a ir montado el escenario. Stands, grupos electrógenos, baños químicos. Exacto. Garita, separación. O sea, se arma un gran mapa de todo lo que va, todos los contenidos que van a ver en el evento. Y ahí también lo que se hace es determinar cuáles son los requerimientos, si es sonido, iluminación, depende si es, bueno, de día, de noche, si es un lugar abierto, cerrado, si va a haber alguna disertación, si va a haber un show en vivo, si va a haber un patio gastronómico, bueno, todas esas cosas. La necesidad de electricidad, no todas las activaciones, no todos los entretenimientos, todos los stands requieren de electricidad, algunos sí, otros no, algunos más, menos, entonces eso también te obliga a tener que cambiar los grupos electrógenos y el lugar por donde darle energía a todos esos entretenimientos. Sí, después, bueno, definir un poquito los contenidos del evento. Ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes también, de la articulación con toda el área de comunicación, desde diseñar, o sea, el área de diseño para crear lo que va a ser la identidad del evento, las piezas gráficas, la cartelería, no sé, si llevan banderolas, los flyers para la invitación, después también en convivencia con lo que es redes, prensa, para poder hacer la difusión de ese evento. Y bueno, después establecer también la propuesta artística, si es que va a haber algún show o no, y el armado de un cronograma, un line-up que te ordene para que vos sepas lo que va a suceder en cada momento desde el inicio al fin del evento. Después está la parte administrativa, que es la parte de permisos. Nosotros, por más que estemos en el gobierno de la ciudad también, tenemos que tramitar un permiso de uso del espacio público.
Para eso se lleva un expediente y se tienen que presentar determinada documentación. No me voy a entrar en esto porque es... Es puramente administrativo, pero bueno, es información, claro, y documentación que nos lo requiere a nosotros, que a veces muchas, en general trabajamos con productoras o trabajamos con otros actores involucrados y la solicitamos para ir recabando toda esta información que son necesarias por un tema de seguridad, higiene, cuidado, encomiendas eléctricas, y baños, ambulancias, cosas que se requieren para que el evento tenga la autorización para poder llevarse a cabo y poder realizarse. Sí, sobre todo porque también, más allá de que en cualquier evento hay una responsabilidad civil sobre las personas, nosotros más que nada tenemos que dar el ejemplo y tener todo súper en regla y cuidar que los vecinos puedan disfrutar y estén dadas todas las condiciones para que el evento se pueda llevar a cabo de una forma segura, saludable y demás. Y después, bueno, un poco ya lo mencioné, pero lo que es la difusión, la convocatoria, el evento, a través de los canales, medios de comunicación, redes, y también acá se vuelve a cruzar lo que hablábamos antes de la agenda política, hacer todo lo que es la convocatoria a funcionarios, porque bueno, a nosotros también el hecho de armar un evento para visibilizar nuestra gestión es muy importante también la participación, por supuesto, de la ministra, y también invitar a otros actores que son relevantes a que puedan participar de esos eventos y puedan ver lo que nosotros hacemos y también que puedan aportar desde sus áreas. En ese caso, muchas veces pasa que quizás tienen stands otros empresas del sector privado o organizaciones de la sociedad civil, tienen stand o tienen algún lugar donde dar charlas, donde dar talleres y demás, y quizás esas autoridades de esas organizaciones también quieren ir a recorrer, hacer alguna visita con los funcionarios de gobierno, entonces nada, es también poder estar todo orquestado y todo articulado de la misma forma, de que todos y cada uno de los actores puedan formar parte del evento. Bueno, y acá después tenemos un poco más lo que es, ya adentrándonos a la agenda de funcionarios. Esto ya es más directamente la relación más política, si se quiere, o donde la ministra, en nuestro caso, la ministra de Espacio Público y Higiene Urbana, toma más centralidad porque es lo que se le maneja constantemente y se le va armando todo el tiempo con la mano de esta agenda. Esta agenda, como dice ahorita, el objetivo es que se busquen generar propuestas de actividades para destacar la gestión que tiene el Ministerio y fortalecer el vínculo tanto dentro del sector público como dentro del sector privado. En realidad, en este caso, la ministra con la que nosotros trabajamos y la representante del Ministerio. Entonces, ella es la que tiene que llevar las políticas públicas y llevar todas las acciones y toda la gestión y demás. Entonces, muchas de las obras que realizamos, muchas de las recorridas que se hacen, la contienen a ella porque es la cara visible del ministerio. Exacto. Y bueno, para el armado de esa agenda, al igual que en los eventos, también se suele hacer como un scouting, una avanzada previa, si es una recorrida de obra, si es alguna firma de convenio. Siempre se habla primero nos ponemos en contacto con las personas participantes, se cruzan las agendas para, bueno, obviamente poder definir día, horario, lugar. Y después, bueno, si es en el caso de una recorrida de obra, también se define un punto de encuentro, una recorrida, siempre pensando en el relato. O sea, volvemos a lo importante de la comunicación, de saber qué es lo que queremos mostrar, qué queremos visibilizar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, para eso es importantísimo hacer un scouting previo, determinar cuál va a ser la dinámica de esa actividad, cuánto va a durar, quiénes van a participar de esa actividad. Y bueno, obviamente después también nosotros trabajamos ahí muy en conjunto con el equipo de discursos, que arma también la información para que la ministra después pueda... Tenga mensajes claves, mensajes políticos que puedan llegar, que puedan influir y que puedan transmitirse la acción en pocas palabras. Bueno, eso también parte mucho de comunicación. Y obviamente, entre las cosas más importantes es que hay que centrarla a ella y que gane centralidad. Entonces ahí es donde entra un poco el margen político e intentar generar una agenda nutrida para que la actriz o la persona principal, el actor principal, sea el funcionario con el que uno está trabajando, en este caso con la ministra, y poder armar la agenda en torno a eso. Sí. La coyuntura también es importante porque, más todavía en el año electoral, pensar qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que se está diciendo en los medios de comunicación, qué es lo que está pasando en la calle, porque eso también es cómo el funcionario se desenvuelve, cómo se maneja la agenda. Muy importante, y más hoy en día, tener en cuenta la coyuntura y qué es lo que está pasando o lo que se está hablando en la calle, inclusive para armarle el discurso a ella y para saber qué es lo que se le puede decir, se le puede preguntar en caso de que haya interacciones y demás en el espacio público. Sí, también eso... Los interrumpo ahora que también hablan de la agenda y un poco de opinión pública. ¿Tienen en cuenta, a ver, en este análisis de la opinión y de la agenda, por ahí saben, se enteran que los vecinos
de tal barrio tiene estas opiniones sobre, sobre el lugar o la obra de la que van a ir a inaugurar o a recorrer. ¿Cómo tienen en cuenta estas opiniones o cómo se enteran de los gustos de los vecinos de los ciudadanos o de los diferentes stakeholders, por ejemplo, que tienen que ver con esa obra a inaugurar? Por lo general, sí, cuando se hacen obras se suele hacer un relevamiento de la zona. Esa parte quizás no la hacemos nosotros, pero hay un área que se encarga de relevar y saber más o menos cómo es el clima, digamos, de un barrio para hacer determinada obra. Esas son conversaciones que se tienen previas quizás a desarrollar la obra. Pero, por ejemplo, nosotros hace poco hicimos una obra en, no me acuerdo ahora el barrio, pero bueno, hicimos un evento justamente para hacer la previa a la obra. Es una obra que se está desarrollando, que son 100 metros de ampliación de una plaza. Sabíamos que era una obra muy pedida por los vecinos. Entonces lo que hicimos fue hacer un evento de inauguración, de inicio de obras, ni siquiera la obra terminada, pero un poco para que ellos se vayan enterando que finalmente la obra iba a suceder y que sepan cómo iba a quedar ese espacio que tanto habían pedido. Entonces se utiliza también un evento para, bueno, contarle a los vecinos lo que va a pasar y, bueno, seguramente cuando la obra esté finalizada se hará otra cosa. También trabajamos mucho con participación ciudadana, que es un área externa, o sea, eso depende de jefatura, de gobierno, pero bueno, ellos también están muy en contacto con los vecinos y a veces nos llegan propuestas para hacer actividades quizás más chicas, por ejemplo, una subida al obelisco. O sea, nosotros dentro del ministerio tenemos lo que son los monumentos de la ciudad, entre esos monumentos obviamente está el obelisco, y hemos hecho algunas subidas con vecinos, por ejemplo, cuando se cumplieron los 80 años del obelisco hace 5 o 6 años, hicimos que 80 vecinos puedan subir a la punta del obelisco. También hacemos a veces bajadas al sistema pluvial. Nosotros hacemos todo lo que es la limpieza de los pluviales, los conductos pluviales de la ciudad, y es algo que llama mucho la atención porque, bueno, uno no sabe cómo es la parte subterránea quizás de la ciudad. Entonces, bueno, a veces llevamos a 10, 12 vecinos a que ellos puedan conocer cómo son esos trabajos. También hacemos recorridas por el riachuelo para que vean los trabajos de limpieza. Entonces, quizás, digo, más allá de los eventos masivos, también hacemos esas pequeñas actividades en las que estamos todo el tiempo en contacto con los vecinos. Lógicamente, igual también, cada vez que, como sabrán, la ciudad de Buenos Aires está dividida en distintas comunas, entonces quizás hacemos alguna recorrida o alguna visita en alguna comuna en especial, generalmente siempre intentamos recabar la mayor cantidad de información de las consultas, las dudas, las inquietudes, las problemáticas o en qué situación se encuentran esas comunas en relación a las temáticas como higiene urbana, el mantenimiento, cómo están las obras, qué obras se están haciendo, en qué estado están, qué fechas tienen. Porque también la idea es que en la agenda política el funcionario, la ministra, tenga la mayor cantidad de información posible para cuando tenga que ir al lugar, sea lo que sea. Esto aplica para una recorrida con vecinos o para si tiene que ir a hacer una disertación en algún congreso y demás. Entonces, es importante que ella tenga toda la información posible de antemano para saber también cómo, quizás antecederse a cómo se puede llegar a llevar a cabo el encuentro, que le pueden llegar a preguntar y demás. Así es. Mientras que ustedes cuentan esto, viajo un poco en el tiempo a mi función, que fue bastante parecida a la de ustedes, y coincido plenamente, y creo que esa es una de las tantas mejores formas de democratizar un poco. Por ahí la palabra democracia es un concepto muy, muy amplio, pero esto a la hora de visitar barrios o de inclusive el más mínimo evento, acercarse a la información de la gente hace sin dudas a la calidad del evento. Sí, más allá de todo, digo, nosotros estamos en un área que es de servicio, o sea, el Ministerio de Espacio Público brinda un servicio a la ciudad, como, bueno, el resto de los ministerios. Entonces eso lo tenemos muy claro y nos parece que es súper importante saber
Nada, del otro lado, qué es lo que esperan los vecinos y tratar de ofrecerles lo mejor desde nuestro ámbito. Además, desde lo que es la política en sí, creo que fue mutando y fue cambiando, y ya no se tiene esa percepción como se tenía hace 10 o 15 años atrás de la idea del político alejado de la sociedad. Entonces, también esta cosa de bajar más y tener más vínculo constante con el vecino y con las vecinas, poder intercambiar en espacios de diálogo, en intercambios de opiniones y demás, eso permiten a los funcionarios hacerlos ver mucho más humanos, si se quiere, que son personas, y poder escuchar las problemáticas, poder intercambiar, que les den sugerencias, que les digan lo que está pasando en ese barrio, llevarse esa información para trabajarla. Y obviamente, algo que nosotros siempre tenemos muy en claro, que es hay factores que uno tampoco puede controlar, que eso es importante saber, en el sentido de que uno intenta siempre tener todo lo más ordenado posible, pero bueno, también hay una coyuntura, hay un contexto, y los funcionarios también lo saben eso. Entonces está bueno también saber que nunca van a dejar de hablar o no con un vecino, y hay interacciones que uno no las puede controlar. No, a ver, también pensando en la seguridad, porque por ahí uno dice, no, alejamos a los funcionarios de la gente por una cuestión de seguridad, el vallado, los guardaespaldas, o en este caso suelen ser policías, pero también es como vos decís, es difícil controlar eso, atiendo a esta persona, me rodeo de vecinos, pero también era una cosa de seguridad, así que... Sí, igual, mira, para que te des una idea, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos los eventos, si bien los eventos hay seguridad, porque primero que es un requisito, y segundo porque, bueno, en cualquier evento puede haber algún incidente, entonces hay seguridad. Cuando se hacen las recorridas de funcionarios que vienen a estos eventos, ellos los hacen solos, no es que van con seguridad aparte, y muchas veces se dan estas conversaciones con los vecinos en los eventos. A nosotros nos parece que eso también está bueno, que es una oportunidad también para ellos para tener ese contacto. El año pasado, por ejemplo, en la Feria Patria, además de Clara, que es la ministra, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, con otro, con Jorge Macri, o sea, ellos hicieron una recorrida y estuvieron hablando con los vecinos, sacándose fotos, probando la comida de los stands. Entonces, un poco también, cuando nosotros pensamos los eventos, tratamos justamente de eso, de acercar a los vecinos, a los funcionarios. Eso también es importante. Y también, de hecho, muchas veces esa... Que a veces nos pasa, decimos, bueno, vamos a hacer esta actividad. ¿Con qué funcionario lo podemos... ¿Qué funcionario podemos sumarla a Clara, a la ministra, para darle más peso político, para a la vez también ganar más visibilidad y para que a la vez pueda llegar a tener otra recorrida con otro funcionario? Entonces pensamos, bueno, ¿quién está con qué otro legislador tiene temas de... si hacen sustentabilidad, cuidado del ambiente, o si hacemos alguna actividad relacionada con salud, bueno, que venga el ministro de salud, o algo más de índole cultural, bueno, que la hagan en conjunto con el ministro de cultura, o si es algo de educación, que vaya también con la ministra de educación. Entonces ahí como que vamos jugando un poco de ir adaptando cada actividad con más funcionarios o con los funcionarios que consideramos que puede dar más espalda política para la foto. Sí, siempre... y sobre todo también para fortalecer el vínculo entre todas las áreas, porque al fin de cuentas, digo, el gobierno de la ciudad es un área enorme y todos se supone que trabajamos por lo mismo. Entonces esa unidad está buenísima, por un lado internamente, como dice Mati, para una cuestión más de posicionamiento, y otro también para dar un mensaje a la ciudadanía en general. No, y otra cosa también, porque me imagino, yo vecino, tengo la ministra de Ambiente, al ministro de Educación y al de Deporte y el de Salud, de pronto tengo un montón de ¿cómo se llama? De flancos, por decirlo así, para peticiones o para lo que sea, o también me siento respaldado por ahí. Quizá todavía se sigue dando una lejanía con los ministros, por ahí los subsecretarios, directores, que están más bajados a tierra o a territorio, por decirlo de un modo, claramente genera esta democratización y esta falta de barrera que tanto todavía sigue existiendo. Sí. Sí, en ese sentido, bueno, también, no sé si lo mencionamos, hacemos muchas, mensualmente se hacen reuniones con vecinos para que también, que en la que participan Clara, los subsecretarios, los directores, también tienen ese intercambio con vecinos. O sea, como constantemente se busca también esa cercanía. Y estas reuniones también, al igual que las que los recorridos, están quizás está
la ministra de Espacio Público con la ministra de Educación, porque también te permite a vos estar al día con información y con contenidos de otras áreas que quizás en el día a día, por obvias razones, como pasa en todos los trabajos, no estás al día de las otras áreas. Entonces estos espacios te permiten también estar más alineados y tener todos un mensaje más unificado y sobre qué problemáticas trabajar y demás, porque al fin y al cabo somos... todos empleados públicos, somos todos referentes de la cosa pública y también es la cosa de poder llevar las soluciones o respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, seguimos, yo creo que nos queda muy poquito. Bueno, acá por último mencionamos un poco cuáles son los desafíos de todo lo que es nuestro rol en eventos. Bueno, por un lado, generar contenidos originales, disruptivos, novedosos, que atraigan a los vecinos, que sea interesante y que realmente pueda pasar esto de que se adueñen del espacio público, digamos. Y eso también implica como el deseo de aumentar siempre, evento tras evento, la convocatoria y que cada vez sean más los que participen. Pero bueno, esto, promover un poco también esto, lo que hablábamos hoy del mensaje de sustentabilidad y cuidado del ambiente, esto también está un poco relacionado con lo de generar contenidos originales, porque lógicamente cada vez se torna más complejo poder llegar a generar contenidos que permitan concientizar y aumentar la participación ciudadana sobre ciertos temas que tengan que ver con el cuidado del ambiente. Y eso nos obliga a nosotros a repensar constantemente distintas formas de que ese mensaje llegue al público al cual vaya dirigido cada evento para poder captar y poder transmitir estos mensajes. Bueno, ahí no sé por qué dice atrás, pero era atraer la participación de funcionarios de gobierno, que era un poco lo que mencionamos antes. Bueno, también tener presencia en los medios. Para nosotros es muy importante cuando hay un evento que la difusión también sea a través de los medios y que se esté hablando de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo. Ya sea en un evento y también lo que es la gestión. Siempre está bueno pertenecer también a la agenda de medios, porque es la forma también en que los vecinos se enteran de las cosas que están pasando. Y después, bueno, obviamente también reducir las contingencias, los errores que pueden surgir en los eventos, porque cada evento, les puedo asegurar que es un aprendizaje, uno siempre trata de tener todo bajo control. Hay veces que sobre la marcha uno se encuentra teniendo que ser muy creativo también para resolver problemas que pueden suceder, pero bueno, eso también sirve de aprendizaje para futuros eventos que no vuelva a pasar, así que bueno, eso también está bueno porque es un crecer constantemente. Y bueno, no mucho más. Y nada, estamos abiertos a cualquier pregunta o cualquier duda que tengan. Primero, un aplauso virtual. Porque... por el tiempo, por el espacio, por las ganas, por la energía, porque sabemos que ya a esta hora, después de un día de trabajo, si bien estos trabajos, la función pública es 24/7, casi ilógico por un lado decir que trabajamos de 9 a 18, porque eso no sucede y es imposible que exista un servicio público. Puedo asegurar que eventos y agenda es 24/7, pero... Sobre feriados, los feriados son los que más trabajan, los fines de semana. Los fines de semana se trabaja mucho porque pasa esto que muchos eventos para el vecino son el fin de semana. Exacto. Entonces, las fechas patrias, mientras todos están comiendo el pastelito, ustedes están corriendo atrás de los desfilantes. Tenemos muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que está buenísimo para nosotros también poder contar un poco de nuestra experiencia y nuestro trabajo diario, así que muchísimas gracias por eso también. Tenemos un par de preguntas en el chat, no sé si está por ahí Jonathan López, te puedes desmutear y hacer tu propia pregunta, no sé si andás por ahí. ¿Qué tal? Sí. No sé si también si podés prender tu cámara, también te invitamos, solo si podés. Solo. Estoy justo con mi hija y estoy cocinando, así que acá hay un pequeño desastre. No importa. Bien, mirá, les cuento, yo estoy estudiando Relaciones Públicas en Rosario y estoy trabajando para una organización religiosa, la cual tienen un proyecto anual, tienen un calendario. Entonces, mi pregunta es... voy a tratar de armarla. Yo creo que son más importantes los planes a realizar que los eventos. Digamos, los eventos forman parte de un plan de trabajo. No sé si estoy en lo correcto. Exacto. Ahora, había preguntado qué cantidad es la recomendada, cómo saber cuáles son los objetivos. No sé si alguna vez tuvieron experiencia en hacer algo en un ámbito religioso. Yo recién estoy comenzando y he hecho eventos
A veces uno ha hecho eventos y dentro de los ámbitos religiosos se hacen eventos y se gasta ese dinero y presupuesto, que son eventos porque sí. Entonces creo que es mucho más inteligente trabajar dentro de lo que es un plan de trabajo concreto. Sí, bueno, por eso nosotros cuando iniciamos la charla decíamos lo importante capaz de armar un calendario, sabiendo ya cuáles son los hitos que para nosotros son importantes que comunicar y armar un relato de qué es lo que importa visibilizar y por qué y cómo. Obviamente esto va a variar dependiendo del área de trabajo de cada uno. Yo sinceramente no tengo experiencia en el ámbito religioso, pero bueno, sí te puedo hablar desde acá de gobierno. Incluso nosotros en el año a veces planificamos, bueno, vamos a hacer 20 eventos, después esos eventos terminan siendo 10, después sobre la marcha surge uno nuevo. Es como que es algo que es muy versátil el área ya de por sí, pero bueno, creo que lo que uno tiene que tener muy en claro es cuál es el mensaje que quiere dar, qué es lo que importa comunicar, y también cuando uno trabaja en un área de servicio, qué es ese servicio que va a ofrecer. Yo creo que esos son los pilares, por un lado, visibilizar el trabajo de uno, y por otro lado saber cómo ese trabajo impacta en la persona a la que quiere transmitir ese mensaje. Creo que cuando uno logra confluir ambas cosas, quizás se puede ordenar mejor a la hora de esa planificación. Y quizás si vos tenés una planificación de muchos eventos y decís, no puedo abarcar estos eventos, hacer un análisis de cada uno, un mini FODA que te permita ver, bueno, el análisis de este evento me conviene más, a qué público me conviene más llegar, o quiero llegar este año, si no el otro lo puedo patear para más adelante, qué fechas, o sea, hacer un análisis profundo, y eso más o menos te permite orientar a cuál sí le hace foco y lo seguís, y cuál lo sacás y lo dejás, sino para más adelante, para otro momento, dependiendo un poco del público al cual quieras llegar, o priorizar, o qué mensaje vos querés comunicar y considerás que es prioritario frente a otro. Sí, no, está genial. Pero bueno, era una duda que la tenía de, digamos, sí, creo que supongo que a veces puede pasar que uno prioriza ciertos eventos sobre otros, pero creo que tengo como una cierta obsesión, por así decir, de que sea dentro de un plan, no hacer eventos por hacer. Sí, también es cierto que después llegas a un análisis en el cual no puedes cargar tanto a la sociedad, o no puedes cargarlo de muchos eventos si después no queda nada, digamos. Es importante que siempre tenga un mensaje y tenga un motivo por el cual esa gente que vaya a ese evento se lleve algo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Alguna recomendación de cuándo debería armarse? O sea, porque todos decimos a principio de año, pero a principio de año puede ser enero, febrero, marzo... Digamos, mirá, tal vez realmente siempre empezamos a pensar, a ver, eso en la teoría es una cosa y después en la práctica es otra completamente diferente. Nosotros tenemos como objetivo, bueno, en diciembre nos ponemos a pensar lo que va a ser el calendario de todo el año, y después llega diciembre y tenés eventos, tenés agenda y pasan un montón de cosas y eso se posterga a enero. A ver, la planificación siempre va a ayudar en todos los ámbitos de la vida, eso lo sabemos. Ahora, después lo que sucede día a día, con la coyuntura política en nuestro caso, con un montón de cosas que tienen que ver con el contexto, hay muchas variables. Entonces creo que justamente lo que tiene el área de eventos, de relaciones públicas, es que está atado a un montón de factores que uno no siempre puede controlar. Entonces, mientras vos más puedas tener una organización previa, te va a ayudar, pero sabé también y permitite no frustrarte cuando eso sufra alguna modificación. De hecho, que esto no lo nombramos, pero sí es un factor a tener en cuenta, es ver cómo puede ser fechas de vacaciones, fechas de feriados largos, fechas de... Generalmente esto pasa acá en la ciudad y va a pasar también en toda la República Argentina, imagino en todos lados, que es el tema de los permisos para poder hacer algo en la calle, en la vía pública, en el espacio público. Entonces quizás cuando te dicen, no, ya hay otro evento en paralelo, ya hay, entonces también ver qué otro evento puede haber, que no sea el mismo público, que eso te baje la convocatoria en tu evento. Entonces con todos esos datos empezás a ir acomodando la fecha y te va reduciendo la posibilidad de alternativas de fecha. Pues son un montón de factores que van a influir para vos tomar la decisión de cuándo es más conveniente armarlo. Sí, y también lo pienso en el contexto. Les cuento esto y ya termino. Por ejemplo, ahora fuimos a visitar a alguien que está, una familia pastoral que está trabajando en una ciudad llamada Las Cuevas, en Entre Ríos, los cuales la problemática de ese lugar es la falta de educación sexual. Entonces nosotros, en vez de organizar algo clásico en el ámbito, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, lo que le propusimos fue hacer un evento
que trate acerca de la prevención y el abuso de la prevención, digamos. Prevención del abuso infantil, básicamente. Bien. Porque es una de las problemáticas que hay. Entonces, bueno, me gustó un poco de alguna de las cosas que mencionaron, de ir a conocer el lugar primero, porque es un lugar que se llama Las Cuevas, o sea, no, está escondido en la nada misma, claro. Pero hay gente ahí. Entonces, bueno, hay que ir a hacer un trabajo de ver todo eso previamente, hablar con las autoridades, que también lo mencionaron. Así que bueno, fue muy valioso y les agradezco el espacio y este tiempo. Bueno, qué bueno que te haya servido y que te pueda llevar algo también de esta charla, y buenísimo que puedan, ojalá que lo puedan llevar adelante, me parece buenísimo la temática, así que felicitaciones por eso. Y que también esto, puedan también darle el toque de originalidad y buscar la manera para que este mensaje llegue, que creo que eso, ¿sabes?, es lo que más, uno de los mayores desafíos en la planificación de eventos es cómo generar un mensaje, un relato, o cómo lo voy a contar para que esa persona, ese vecino o quien sea, que vaya a ese evento, se lleve algo. Porque la idea también de los eventos es eso, que quien va se lleve algo de información, de educación, de contenido, y se quede pensando cuando se vaya. Eso creo que es lo más rico que también tienen los eventos, el hecho de lo que se va a llevar la persona que va a ese lugar. Bueno, muchas gracias. A vos. No sé si anda Lucía Ruiz por ahí, que también dejó una pregunta. Bueno, hola, sí, buenas noches. Mi pregunta era respecto al presupuesto que destinan para los eventos, si ya es un presupuesto anual estipulado, o cada vez que que surge la iniciativa de hacer algún evento, en ese momento es como que dicen, bueno, esto vamos a requerir, ¿hay este dinero disponible para hacer este evento? Sí, nosotros ya tenemos un presupuesto asignado, así que bueno, obviamente tenemos como ciertas limitaciones, y obviamente también siempre se analiza cuando nosotros trabajamos con diferentes productoras, y cuando, bueno, hacemos el pedido, digamos, de todo el evento, de los requerimientos y demás, también se analiza para justamente mantenernos dentro de ese presupuesto. Eso también es importante en cualquier tipo de planificación. También volviendo a lo que había preguntado Jonathan, que es algo que no hablamos, pero también es importante saber el presupuesto que uno va a contar, también para saber qué eventos y qué cantidad puede hacer. Así que sí, contamos con un presupuesto anual ya establecido. Perfecto. Gracias, chicos. No, tenemos dos más. Patricio Daschuta, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo andan? Bien, perdón, porque estoy en el medio de la cocina. Estaba entrada la noche. Bueno, gracias, les decía, chicos, ahí por sumarse, por contarnos lo que llevan adelante, su rol, el trabajo, lo más que les quería preguntar era qué es lo que más les gusta, lo que menos les gusta, y desafíos que se plantean para su profesión en el corto plazo y largo plazo. Gracias. Qué linda pregunta. Sí. Mirá, la verdad, yo, como al principio les comenté, yo arranqué trabajando en prensa acá, estudié comunicación. La verdad que nunca me imaginé que iba a estar trabajando en eventos. Y hace 2 años que estoy y me encontré con algo que me encanta, porque es... primero que es súper dinámico, porque más allá de que repitamos eventos año tras año, en todo siempre tratamos de ser creativos y buscar una vuelta de tuerca a lo que ya hicimos para generar un contenido nuevo. Entonces, bueno, la creatividad es algo que está ahí todo el tiempo, y eso es lo más divertido. También es hermoso cuando uno está en un evento y ve que la gente está disfrutando, y decir, bueno, ok, tipo, todo este trabajo, todo este estrés, porque también es mucho estrés, dio sus frutos, porque vos ves que la gente la está pasando bien y que, como decía Mati antes, se está llevando algo. Eso creo que es lo más satisfactorio. No sé vos qué, si querés agregar algo. Sí, a mí, bueno, me pasa un poco también esto, que las cosas que más me gusta es esto de poder transmitir, o ya sean mensajes, o poder transmitir información, o una forma de educar o dar contenido a la sociedad, a la ciudadanía,
a través del entretenimiento, porque muchos de los eventos tienen que ver con el entretenimiento, entonces que se pueden llevar información de sustentabilidad, de medio ambiente, de cuidado del espacio público y demás aspectos a través de juegos, de stands y de cosas, me parece que es súper nutritivo. Sí, quizás un poco lo que no es muy agraciado es que a veces trabaja mucho con el timing político y con el cambio, entonces capaz que vas a tener cierta planificación, cierto armado, ciertas cosas, y querés ser ordenado lo más que puedas, y después los ritmos políticos te cambian y tenés que estar bajando, subiendo cosas y haciendo modificaciones a último momento. Sí. Entonces, nada. Creo que otra cosa de las que preguntaste cuáles eran los desafíos, creo que ese es el mayor desafío, porque todo el tiempo cambian cosas sobre la marcha y uno a veces se encuentra días previos al evento o una actividad de agenda, puede ser también, y que hay cambios y uno tiene que salir a resolver con lo que tiene en el momento. Entonces, es usar la creatividad en ese momento. Eso es lo que está bueno, porque es algo que no es estático, que todo el tiempo te hace estar pensando y usando la creatividad. Eso es lo entretenido. Y también está muy bueno, nosotros que trabajamos en política, ver cómo el backstage, digamos, el detrás de escena de muchas cosas que suceden, de cómo se dan algunas, cómo se toman algunas decisiones, de por qué se elige dar un mensaje en cierto lugar, si hay una conferencia de prensa sobre un tema y por qué se eligió tal lugar para hacerlo y que participen las personas que participan, como que nada es azaroso y ser parte de eso es muy interesante. Y esto es algo que voy a añadir, en mi caso, el haber estudiado relaciones públicas también quizás es como un desafío que veo también un poco más a futuro, que les des un poco, Patricio, los desafíos, esta cosa de llevar un poco las relaciones públicas que siempre estuvieron durante mucho tiempo más apegadas al ámbito corporativo, a las empresas, a las instituciones privadas, y que cada vez hay más cruce entre el sector público y el sector privado, y hoy en día las relaciones públicas, la vinculación entre stakeholders, la comunicación política, toma muchas cosas de las relaciones públicas, y cada vez los relacionistas públicos tenemos mayor injerencia en esas agendas, mayor participación en todo el dinamismo, en las áreas de relaciones públicas, que pueden ser desde ceremonia y protocolo, eventos, relaciones institucionales, comunicación, prensa. Es necesario que hayan profesionales de las relaciones públicas. Entonces también está bueno que se puedan llevar este mensaje de que las relaciones públicas están en el sector público, que si les gusta la política, que si les gusta la comunicación de gobierno, también hay espacio para las relaciones públicas, y lo van a ver si eso es lo que les gusta. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Y después, si pasan sus contactos para agendarlos también. Gracias. Están en la presentación. Lo que no les dijimos, tenemos también un material, una guía de eventos de espacio público, que también nos lo pueden pedir. Ahí están nuestros mails en la presentación. Se las voy a dejar después a Fede para que se las comparta. Pero bueno, nos pueden escribir por cualquier duda. Estamos disponibles. Sobre todo, queremos ir a los eventos. Obvio, por supuesto. Claramente. Queda una más de Fiamma, Migliore. No sé si andás por ahí, Fiamma. Buenas, sí, acá ando. Yo no estoy en la cocina, pero bueno. sí, yo tenía una consulta por ahí un poco, no sé si más técnica, pero bueno, yo vivo en Alhambra y tenía esta duda de si realizan una diferenciación en cómo se forman estos calendarios de eventos en la ciudad con respecto a Alhambra, si son equipos distintos, que están en contacto para mantener un mismo relato, o no es algo necesario, cada uno trabaja en diferente. Nosotros en general estamos muy alineados con lo que es ciudad. Por el momento no hacemos, alguna que otra vez hemos tenido alguna participación en eventos en el AMBA, pero muy poquitas. Por lo general trabajamos para la ciudad, entonces mayoritariamente nuestros eventos son en la ciudad, y por eso nos guiamos también por el calendario de lo que está sucediendo acá, porque posiblemente son los que nos puedan quizás limitar o quizás sea una invitación a participar. Por ejemplo, no sé, si hay un partido de fútbol, si está el clásico Boca-River, y bueno, ya sabemos que eso nos limita esa fecha, algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos limita para hacer un evento. Entonces, el calendario de la ciudad es muy importante para nosotros. Y un poco también con lo que decías por el tema del AMBA y los municipios, o lo que es ya la provincia de Buenos Aires, ahí también hay una cuestión un poco política que tiene que ver con
cómo nos vinculamos o qué relación tenemos con otras dependencias, con otros municipios, si se quiere, quizás con municipios que tengan una cierta alineación con el gobierno de la ciudad. Eso permite que haya más intercambio o que hayan más actividades en conjunto, ya sea como firmas de convenios entre una u otro, otro distrito, o algunas actividades que nosotros invitamos a, para una feria, a feriantes de Vicente López o de algún otro municipio con el cual también tenemos relación. Entonces eso como que también hay una vinculación. Ahí hay un poco de roce en el sentido de vinculación y cercanía con la cuestión política. Claro, claro, sí, entiendo. Bueno, y si puedo aprovechar una pregunta más, un poco respecto con la pregunta anterior que habían hecho. Veo que cada uno tiene su camino para haber llegado hasta acá. Yo les consultaría qué recomiendan, bueno, qué les dirían a un estudiante que recién está arrancando y está haciendo el camino y no sabe muy bien cómo entrar en estos ámbitos que a veces es un poco difícil. No sé si específicamente en el ámbito público, pero es lo que sea. Bien. Bueno, sí, obviamente yo voy a contar un poco mi experiencia y creo que va a ser la experiencia general de cuando estás en las últimas materias, cuando ya estás a punto de recibirte, te queda poco, entras como en un pozo negro, no sabes qué hago, ya estoy por terminar, no me siento capacitado para salir al mundo laboral, sí estoy, ¿no? Entonces empezás como la cabeza a trabajar muy fuerte, pero nada, cuando ya terminás y empezás a buscar y empezás a buscar también dentro de qué es lo que te va gustando. Ya sabemos que en el caso de las relaciones públicas puedes estar en área de eventos, puedes estar en comunicación interna, comunicación externa, prensa, gobierno, digo. También eso lo va formando el perfil de cada uno y los gustos que tiene cada uno. Pero nada, yo el mensaje que les envío es que a mí me pasó y nos pasa a todos, pero después el haber estudiado da sus frutos y aunque quizás parece de puesto que no se puede ingresar al ámbito laboral, después aparecen las oportunidades. Quizás al principio no son las oportunidades como lo que yo pensaba, lo que yo quería, pero bueno, es el comienzo de un largo camino a recorrer que la verdad tienen sus frutos con el paso del tiempo. Sí, tal cual. Yo creo que, a ver, en mi juventud he hecho trabajos que quizás no eran los que más me gustaban, pero bueno, también todo es una experiencia. Quizás uno al principio arranca en un trabajo porque uno está buscando trabajo, quizás no consigue lo que le gusta, consigue otra cosa, pero yo creo que hay que tratar de ver todo como una oportunidad, por un lado de aprendizaje y también porque a veces donde uno, no quiero sonar cursi, pero a veces donde uno menos espera también se van abriendo puertas. Es un poco también del uno estar con esa... la mirada atenta, ver, tener esa visión quizás optimista de decir, bueno, esto es una oportunidad y un poco es el esfuerzo propio del trabajo, de la perseverancia, de ir al objetivo que uno quiere, pero también, bueno, ir viendo todas las posibilidades que se van abriendo en el camino. Yo les dije, yo arranqué, más allá de que tuve otros trabajos que no tienen nada que ver con mi profesión, estuve en el ámbito privado antes de estar en el ámbito público, en una agencia de marketing, después de ahí pasé al área de prensa, estuve mucho tiempo en prensa y no me imaginaba en eventos. De hecho, cuando me propusieron estar en esta área, al principio medio que no quería saber nada y después me encontré con un mundo que me encantó. Entonces también es como, bueno, no cerrarse a oportunidades que a veces uno no se imagina y sin embargo pueden ser como muy, muy atractivas después. Así que bueno, hay que también no frustrarse, que las cosas, si uno le pone voluntad, van a llegar. Perfecto, gracias. A vos. Yo tengo dos preguntas. La primera, si no se hubieran dedicado a lo que hacen ahora, ¿qué otra profesión hubieran elegido? ¿Qué otra cosa hubieran les hubiera gustado hacer? Okay. Esa es la primera. Bueno, nada que ver. Mira, yo cuando estaba por estudiar estaba entre comunicación y psicología. Bueno, terminé haciendo comunicación, pero siempre es algo que me hubiera encantado hacer psicología y todavía lo tengo ahí. Digo, bueno, quizás en unos años... y lo estudie, así que quizás eso sería algo, nada que ver, mirá, te estoy pasando de una cosa a la otra, pero... Y en mi caso, creo que cuando estaba decidiendo qué estudiar, estaba un poco en líneas con relaciones públicas, tenía un poco de marketing ahí, tenía esa duda, decía, del marketing, y cuando me empecé a meter un poco, quizás a muchos le pasaron, y decía,
no quiero vender productos. Yo lo sentía así, era como digo, no quiero, perdón si alguien de marketing acá, pero digo, es como que yo lo sentía muy así. Y aparte me pasaba que al principio no sabía lo que eran las relaciones públicas, es como que cuando empecé a meterme un poco en el de qué son las relaciones públicas, empezar a ver los públicos, empezar a hacer ese nexo que vas conectando con las otras, con otros actores, y me empecé a dar cuenta de la necesidad que tienen las instituciones y las organizaciones de tener mensajeros que puedan transmitir y ser la voz de esa organización, es como que dije, bueno, no, es relaciones públicas. Y tenía un poco ahí como también la duda con ciencia política, así que creo que ya la cuestión política ya venía arrastrándola en su momento. A mí la comunicación, hoy en día la comunicación de gobierno, la comunicación política me gusta mucho, lo implemento, pero bueno, creo que hubiese ido por ese lado. Y la otra pregunta que tengo es cómo se sintieron hoy disertando acá en este tercer Aprendiendo. Y al principio me sentí los nervios. Al principio estábamos un poco nerviosos, les sabíamos. Y así, yo la verdad que hacía un montón que no hablaba en público, no daba una charla así, obviamente, hablo en público acá en el trabajo, tenemos un montón de reuniones, pero no es lo mismo con gente desconocida. Así que, por más que no tenga cierta trayectoria profesional o experiencia, siempre hay cuestiones que nos pueden llegar a generar, no sé, inseguridad. Pero la verdad es que, nada, les vuelvo a agradecer por el espacio, porque siempre está bueno tener estos lugares de intercambio, para contar un poco experiencias, así que estuvo buenísimo. A mí me pasó también un poco, al principio medio reticente, medio nervioso, medio no sé cómo era la reacción, pero después como que cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a contar el día a día, porque en realidad es un poco contar el día a día, resumido aparte, resumido es como que bueno, ahí fue como te estoy contando lo que hago todo el tiempo, entonces eso como que me relajó, y nada, valoro así como dijo Aye, tener estos espacios en donde podamos nosotros contar nuestra experiencia, nosotros poder contarle a los chicos y a las chicas lo que pasa también en el sector público, en las áreas de gobierno, que sepan que también las relaciones públicas, como dije anteriormente, tienen un papel central, se pueden implementar, si les gusta la política, y no desde la política partidaria, sino desde la política de participación de gobierno, comunicación, cómo comunicar. Uno no siempre quizás va a estar alineado desde lo político o ideológico, y eso también es un desafío interno, de poder trabajar de manera profesional para poder comunicar independientemente de con quién vos tengas que trabajar, como pasa también en una empresa cuando a veces no estás alineada con las políticas de la empresa, pero creo que también ahí está el fruto profesional y de que cada uno también se pueda llevar eso, de que el profesional es poder representar a la empresa, aunque no siempre estés lo más alineado, todo o nada. Y agradezco obviamente al Consejo por este espacio y muy especialmente obviamente a la Comisión de Jóvenes por darnos este espacio y a todos los participantes y chicos y chicas que estuvieron. Se nota cómo corre esa sangre profesional y también pasional entre esa, a ver, no verborragia negativa claramente, pero esa verborragia cuando habla uno acá de su día a día, claramente connota y también denota todo junto las pilas a lo que hacen, lo que le ponen, y claramente eso hace que llegue el mensaje. Así que más que agradecidos, no sé, Cami, ¿tenemos una dinámica final para esto o nos despedimos? No. Yo ahí en el chat les dejé la encuesta, por si tienen ganas de responder, los invitamos a responderla. Nada, es acerca de la experiencia con esta disertación. Y bueno, les dejé el LinkedIn de los chicos, de Aye y Mati, por si quieren seguirlos. Y también los invitamos a seguir las redes de jóvenes y del Consejo. Creo que con esto damos por finalizada la sesión y el miércoles. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron. Gracias a ustedes. Ya les agradecemos un montón. Así que bueno, nada, estamos también, igual seguimos en contacto para cualquier cosa que necesiten, nos pueden... Les mandamos la presentación a la gente de la comisión y que después, bueno, obviamente puedan difundirla, y también ahí en la presentación están nuestros correos, por si alguno tiene alguna duda o alguna cosa que lo podamos ayudar en lo que sea, desde nuestro espacio vamos a poder darles una mano, orientarlos un poco. Perfecto, gracias. El número 100, 1000, pero gracias otra vez.
Chao, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.